Hola, gente, ¿cómo están? ¿Cómo pueden usar? Así estamos de vuelta con una nueva reacción para el canal. Como les comenté en el. Perdón. Como les comenté en la primera parte del Iceberg de Minecraft, voy a estar haciendo una serie de videos que se van a hacer realmente puras reacciones. No sé cuánto tiempo vamos a hacer esto. Yo creo que un ratillo, pero sí, por el momento en lo que resuelvo el tema de mi computadora con el tema de Cobblemon y eso. Así que también, si quieren recomendarme algo para reaccionar, adelante, lo podemos hacer. Y bueno. ¿Qué vamos a reaccionar hoy? Como ven en el video, como ven en el título del video, vamos a reaccionar a un video de nuestro gran amigo Max Nakama, que me encantan sus videos. Ya tenemos rato reaccionando a videos de él. El último que reaccionamos fue el de Digimon, si no me equivoco. El de top de openings de Digimon, si no me equivoco, creo que sí. Y bueno, este va a ser una reacción al mejor opening de cada año de anime, obviamente. Así que de 1993 al 2022, o sea, este video ya tiene 2 años. ¿Y por qué me interesó esto? Porque yo soy del año del 93, gente. Uf, no debí decir eso. Pero bueno, o sea, ahora sí, vamos a darle de una vez con la reacción. Y ya saben que yo les dejo el video, el video original en la descripción. Así que vamos allá. Primero que nada, hay que hacer esto. Like. Y una, dos, tres. Ya saben que voy a estar pausando el video, obviamente, porque tengo muchas cosas que decir. Probablemente voy a decir muchas cosas de los openings, así que ya. Una, dos, tres. Hace unos días estaba aburrido, así que me puse a hacer un top de los mejores openings de cada año. Y lo subí como un hilo a Twitter. Después pensé en que Twitter quizás podía subirlo como un video comentándolo acá por YouTube. Básicamente voy a nombrar el que para mí es el mejor opening de cada año, desde el 1993 hasta el 2022. Que si bien recién terminó la primera temporada del año, aún así tengo un opening que de momento es mi favorito. También quiero aclarar que no voy a hacer una super explicación de las posiciones, ya que no quiero que el video se me haga tan largo. Okay. Y como siempre digo, esta es solamente mi opinión personal, sí. Así que no se la tomen tan en serio. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si están de acuerdo o no con mis gustos, y en el caso de que no estén de acuerdo, que me digan cuál era su favorito de cada año. Vale. Igual yo iré comentando un poquito de los openings que él ponga en el top. Así que, venga, me gustaría que ustedes también me dejaran en los comentarios qué les parece. Si está bien, igual les dejo el video, ya saben. Así que, sigamos. Así que sin nada más que comentar, yo soy Max y bienvenidos a este video. ¡Gracias! Este chico es buenísimo, me encanta. Empezamos. Gran año. Comenzando con este primer año, la verdad tuve que decidir entre dos temas que son realmente históricos, dos temas que realmente son un clásico. Estos eran el primer opening de Slam Dunk y el segundo opening de Dragon Ball Z. Si esto fuese la versión en latino, no tengo dudas de que El Poder Nuestro Es sería mi claro ganador. Pero, sí, pero es que el Slam Dunk en latino también es god, ¿eh? En este caso, me gusta un poquitito más la versión japonesa del opening de Slam Dunk, por lo que me quedé con este opening como el favorito de este año. A mí me gusta mucho el latino. Es muy parecido. Temazo. Me encanta este, a mí me encanta. Yo en mi vida he visto Slam Dunk, nunca he visto el anime. Pero me encanta el opening. Tengo que decir que en general... Uf, qué película. General, en estos tiempos no había muchos openings que se destacasen un montón. Aún así, el opening número 3 de Legends of the Galactic Heroes... No lo conozco. ...tiene una esencia tan única que queda muy bien con el tipo de serie que es. La melodía de la canción a mi gusto es excelente y queda de 10 para una... Vamos a disfrutarla, a ver qué dice. ...y donde hay viajes interestelares. Ok. Hay que decirlo, suena muy, o sea, como que choca un poquito a lo que estamos acostumbrados como a un opening, ¿eh? No está mal. Está bien. Año 1995. A ver. Una de las elecciones más fáciles para mí, ya que este año se estrenó Neo Genesis Evangelion. Y si bien podemos mencionar también el primer opening de Gundam o el de Slayers, estos no le pueden hacer competencia, al menos para mí, a Sangoku na Tenshin. Estoy de acuerdo. Uno de los openings que hasta el día de hoy para muchos es el mejor de toda la historia. Sí, totalmente.
Estoy muy de acuerdo. Buah, temazo. Estoy de acuerdo. Durante este año se estrenó Dragon Ball GT, y voy a ser totalmente sincero. Esta canción, tanto en su versión japonesa como en latina, es mi favorita de todo Dragon Ball. Es que es la melodía realmente. Si hay algo que siempre se puede rescatar de Dragon Ball GT, es el opening, transformación del Super Saiyajin 4 y el final, que es bastante nostálgico. El final aún así, es top. Quiero hacer una pequeña mención al primer opening de Rurouni Kenshin, que también salió en este año y es muy bueno. El de Kenshin es God también. Pero es Dragon Ball, la parte de todo es nostalgia. Para mí, el final de Dragon Ball GT es probablemente un final, hubiera sido, no diría perfecto, pero hubiera estado, o sea, nos dejaba todos como bien, ¿sabes? Yo creo que sí. Bueno, si bien no pude poner a Samurai X o a Rurouni Kenshin el año anterior, acá estaba claro que lo iba a poner. El segundo opening no solo me parece muy superior al primero, también tengo este opening dentro de mi top 20 general de todos. Me gusta mucho la ambientación típica de los animes de los 90, y la forma en cómo van presentando a todos los personajes con la canción me parece espectacular y bastante única. A diferencia de él, a mí sí me sigue gustando más el primer opening. El primer opening para mí es top. O sea, sí, sí. El problema es que tiene razón. Salió Dragon Ball GT en el mismo año, entonces no puedes, por más que quisieras. Pero sí, me gusta más el uno a mí. Llegamos al año 1998, un año muy importante porque nací yo, pero también porque salió una de las series que quizás tienen bastante controversia en algunos aspectos. Para este año tenía tres candidatos a poner. Cowboy Bebop, Serial Experiments Lane y Yu-Gi-Oh! Zero. Y al final ¿Yu-Gi-Oh! Me quedé con Serial Experiments Lane. El Yu-Gi-Oh! Zero no es el de explicarlo el anime este raro de Yu-Gi-Oh! Donde realmente era el amo de los juegos, o sea, que eran juegos aleatorios. Eso era el manga, no me acuerdo. Bien, pero este opening siempre me pareció muy diferente a los demás. Tiene como algo que justamente no sé explicarlo, pero me encanta. Así que nada, el mejor opening de este año es para mí el de Serial Experiments Lane, denominado Dubet, si es que no lo estoy pronunciando mal. No lo conozco. Present day. Present time. Ok, está bien. 99. Para este año fue bastante fácil para mí elegir el mejor opening. Este año se estrenó uno de los animes de los que hasta hoy en día se sigue hablando mucho y que también hace unos días rompió el mundo, como diría Gibel. Estoy hablando de One Piece, una historia que como muchos como yo le tienen un gran aprecio y que también forma parte de los pilares históricos del shonen. Su primer opening, We Are, es un clásico para cualquier fan de One Piece y es el opening que representa a esta gran historia. Vale. Tendría que ponerme a investigar qué otro opening salió en ese tiempo, pero entiendo el concepto de por qué One Piece está aquí. O sea, One Piece es una serie que ha sido tan larga, pero a la vez tiene mucho fandom. Entonces creo que hay razones para que esté aquí. Yo personalmente no soy tan fan de One Piece. Nunca le di una oportunidad alguna vez, pero no me enganchó al principio. Y después de eso como que no me terminó de convencer y pues lo dejé de ver y ya después con esa experiencia pues no lo he visto más. Igual y más adelante le doy otra oportunidad. De hecho lo iba a hacer con la versión de Netflix, pero el día que me puse a verlo la verdad estaba muy cansado, entonces me dormí. Se los voy a mentir. No fue por la serie, fue porque yo estaba cansado. Por fin llegamos al año 2000, y acá hay bastantes opciones. Uf. Tenemos el opening 2 del Hunter viejo, el primero de Hajimete no Ippo, el segundo de GTO y alguno que otro más. Pero acá, a mí sinceramente me gana la nostalgia. El primer opening de Inuyasha es el mejor de este año. El
I want to change the world. Es algo que es imposible que se me pueda olvidar. Es un clásico de clásicos y una canción que sigo disfrutando hoy en día. En su tiempo me traumó mucho Inuyasha a mí. Continuando con el próximo año, acá es bastante simple. Solo tenía como opciones a elegir entre Shaman King, Digimon Tamers y el Dragon Screamer de Super Campeones. ¡Uf! Son tres temazos. Son tres temazos, no. Y la verdad, soy un gran fan de Digimon. En particular, esta temporada sí. Es la mejor de toda la franquicia. Totalmente de acuerdo. Es bastante más oscura, podríamos decir. Y el opening, al menos para mí, es igual de bueno que el del primer Digimon. A mí lo sobrepasa por mucho, ¿eh? Me acuerdo que este anime me hizo que yo quisiera conseguirme unos lentes como los de Henry. Como los de Henry, los verdes, así. Actualmente me conseguí unos, pero son normales. O sea, no son verdes. Quiero unos verdes, conseguirme unos verdes así. Nada más por esto. Porque en su momento, para mí, Terriermon fue mi Pokémon. Terriermon fue mi Digimon favorito. Me encantó desde que lo vi en la película número. En la película de Digimon. Me encantó. La verdad que este año se me había complicado bastante, ya que no tenía un opening que me convenciera lo suficiente, hasta que me acordé que estaba el opening del arco de Hades de los Caballeros del Zodíaco. Fue uno de los primeros openings que escuché en japonés, ya que en general en estos tiempos yo veía anime por YouTube y todos los openings estaban en latino. Cuando llegué a este arco, al menos donde yo lo miraba, lo ponían en su versión original y me pareció buenísimo. La voz de la cantante me parece hermosa y le da un toque diferente a todo lo que eran las canciones de Senseiya. Sí. Como amo este tema. Tengo un tema más personal con esta canción. O sea, hay una razón detrás que me guste más. Y sí, estoy de acuerdo. Temazo. Uf, ¿qué recuerdas? Bueno, ¿qué puedo decir de este año? Ya se estaba tardando en salir Naruto. Este opening interpretado por Asian Kung Fu Generation es increíble. El opening es una potencia genial al puro estilo rock, que sinceramente para mí sí. Es de los mejores openings de todo Naruto. No, es una lástima porque este año salió también Full Metal Alchemist, pero es que no puedo hacerle competencia para mí a este gran opening. Podríamos discutirlo bastante, porque es pornografiti. No sé, pero creo que es un tema más personal. Yo este Naruto fue el que me vi. Me perdonarán, pero yo creo que en este caso yo se hubiera puesto este Full Metal Alchemist arriba, ¿eh? Año 2004 y Naruto lo Naruto vuelve a hacer. ¿Qué puedo decir? Otra de las canciones de Naruto chiquito que son un clásico y que realmente me parecen súper adictivas. A mí me encantó Naruto chiquito. Me acuerdo que me la pasaba jugando al Budokai Tenkaichi 3 con esta canción de fondo. Es que se me hace bastante complicado que alguien no haya llegado a esta parte de Naruto sin cantar. We are fighting dreams, aquí deja ya de empezar a verlo. Para el año 2005 lo tuve fácil. ¿Qué es esto? Aunque hay algún que otro opening que también es bueno, como el de Eureka 7. Acá salió el opening 2 de Bleach. Opening que no me salté ni una sola vez mientras miraba el arco de la Sociedad de Almas. Arco que de hecho es el mejor de todo Bleach. Me
Yo ya no vi tanto Bleach, pero el opening lo conozco. Buenísimo. ¿De acuerdo? Bueno, este es el año donde probablemente nadie esté de acuerdo conmigo, ya que imagínense que descarté el opening 1 de Death Note, el opening 1 de Code Geass y otros como el de Nana, Ergo Proxy y Gintama. ¿El de Nana? Entonces, Max, ¿qué mierda pusiste como el mejor opening de este año? Bueno, la verdad puse al opening 3 de Yu-Gi-Oh! GX. Ya varias veces dije lo fanático que era de Yu-Gi-Oh! Lo tengo en mi top 10 de anime favoritos. Este opening especial me gusta mucho porque transmite todo el desarrollo de Jaden o Judai durante el arco de Yuel, mostrándonos al que es para mí el mejor desarrollo de personaje, de todo Yu-Gi-Oh! Sí. Yo solo voy a decir que a mí yo me enamoré de Yu-Gi-Oh! También. O sea, yo en su tiempo fui muy fan de Yu-Gi-Oh! Tengo cartas, tuve todo. Pero donde más, y de hecho más actualmente, hace unos años, donde más me enganché fue con GX. O sea, ya lo había visto antes y me encantaba, y hace poco lo volví a ver todo. Para mí GX fue top. Me gusta Yu-Gi-Oh! Original, pero el GX tiene mucha historia. O sea, me pasa lo mismo que con el tema de Digimon 1 y Digimon 3. Igual. Buenísimo. 2007. Rápido, fácil y sencillo. Este es el año donde salió el anime más épico de toda la industria. Y obviamente estamos hablando de Tengen Toppa Gurren Lagann. Digo, ¿cómo no te va a gustar su opening como transmite una gran cantidad de energía? Es como si todo el poder espiral de la serie se transmitiese en esta canción. ¿Saben qué? Lo reconozco. Soy fan del mejor anime del género mecha de toda la historia. Ya sé cuál es. No conocí el anime, pero conocí el opening. Es un temazo. Me encanta. Año 2018, un año donde salió uno de mis openings favoritos, y que al igual que el de Rurouni Kenshin, se encuentra dentro de mi top 20. Estamos hablando del Paper Moon de Soul Eater. Una canción con tintes de oscuridad y que realmente considero que está bastante olvidada en la actualidad. Aún así, yo vengo acá a decirles que es para mí el mejor opening de este año. Temazo. Me gusta. Este año no fue difícil para mí elegir a mi favorito. Pero la verdad me dolió bastante por las canciones que no entraron. Pero bueno, acá tenemos al opening 6 de Naruto Shippuden, el cual es para mí el mejor opening de toda la serie. Buah. Siento que conecta muy bien con la historia y con los personajes. Como nos muestran todo lo de Sasuke y Itachi, como también la relación de Naruto, Jiraiya y Pain. Y la verdad esta canción para mí transmite mucho. Aquí y yo siempre ya dejé le voy a tener Naruto. Un gran aprecio. Pero los openings los sigo viendo. Aquí sí yo me estoy dejando guiar realmente por el opening. Este mazo. 2010. La verdad que este año es realmente increíble. Quizás alguno ya se acuerde de cuál es mi favorito porque hice un top 10 en su momento. Este año salió uno de no mis vi, openings no favoritos de toda la historia. Y estoy hablando del opening 5 de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ah, Brotherhood. Es para mí el mejor opening de toda la serie. En resumen, me gusta cómo reflejan todo este último enfrentamiento es que es y cómo la lluvia transmite toda la desesperación de los personajes. Este tema es interpretado por Sid, y solamente para agregar, mi top 2 de este año también es un tema de Sid, el cual es el opening 13 de Bleach.
Durante el 2011 se estrenó no solamente un anime que hoy en día es uno de mis favoritos, sino también un opening que es para mí una carta de amor a la industria. Estoy hablando del opening de Steins Gate. Como dije en algún que otro video, me encantan las series o películas con temática de viajes en el tiempo. Y para mí este opening representa muy bien este tema. No solamente por cómo se ve visualmente, sino también por algunos detallitos que tiene la canción. Como por ejemplo esos sonidos de distorsión de tiempo del principio. Para terminar, este año también salieron unos temazos, como el de Fate Zero, el de Hunter y el 9 de Gintama. Pero es que la verdad, tengo el de Steins Gate un poquito más arriba. A ver. No se vale, ¿eh? Año 2012, y la verdad tengo que decir que este año es para mí el de los openings infravalorados. Tenemos unos openings que son muy buenos, pero como que su anime no fue tan popular y pasaron medio desapercibidos. Pero para mí el mejor opening de este año es a su vez el opening más infravalorado de todos, al cual quizás le hago un video en algún futuro. Estoy hablando de Maggie y de su opening que es interpretado por Sid. Este opening siempre me gustó un montón, y aunque no sea mi opening favorito de Maggie, le tengo un gran aprecio. ¡Ay, ya sé cuál es! Sé cuál es. El anime, el opening no lo había oído nunca. 2013, un año donde se estrenó mi opening favorito, el cual obviamente es el opening 13 de Gintama. Llevo viendo anime desde hace unos 10 años más o menos, y el opening de Gintama sigue siendo mi favorito desde la primera vez que lo vi. Me encanta cómo se refleja todo el pasado de Gintoki y también en cómo reflejan toda la canción con los pétalos de Sakura. El opening arranca con un ritmo lento después estallar con todo, manejando para mí un ritmo genial. Y antes de pasar al próximo año, recuerden que Gintama es el besto shonen. Sakura Mitsuki. Vale, está bien. Lo poquito que vi me gustó. Este video probablemente se suba en abril, y es curioso que coincida con este anime. Durante todo el tiempo que estuve en las comunidades de anime, siempre vi diversas opiniones sobre Shigatsu wa Kimi no Uso. Había gente a la que le gustaba, había otros a los que le parecía un somnífero, había gente que le daba igual. Pero si bien creo que todos podemos tener opiniones diferentes, para mí debería ser una verdad absoluta que el opening de Shigatsu es el más hermoso de toda la historia del anime. No solamente porque a nivel visual es muy hermoso, sino también por la letra de la canción. Por eso mismo, te gusta o no Shigatsu, hay que reconocer que su opening es uno de los mejores de la historia. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Es buenísimo. Sí. Otro año donde hay demasiadas canciones buenas. Tenés temas super adictivos como el de Death Parade, hasta openings super potentes como el de One Punch Man y el de Overlord. Me costó un poco decidir ya que en este año también está el opening 2 de Noragami, pero la verdad me quedé con Aimer. Más específicamente hablando con el opening 2 de Unlimited Blade Works. Si vinculamos a Sao con Lisa, a Aimer la vinculamos con Fate. Y para mí este opening es el primero que se te viene a la cabeza cuando se habla de Aimer. Creo que de acá para, o sea, de estos años para adelante es cuando más se me complica. Realmente yo no he escuchado tanto. Aquí va a haber un poquito de...
Este año me quedé con el opening 5 de Haikyuu. Todos los sí, openings lo que les digo, acá, de aquí para allá yo ya no voy a saber emoción tanto. Y pasión. Porque creo que fue esto cuando paré. Pero me fascina la parte del opening donde se muestra cara a cara el Karasuno con el Shita Torizawa, donde junto con la canción que estalla, vemos ese choque entre águilas y cuervos. Sin duda para mí este es un opening espectacular de inicio a fin. 体中の細胞に火を起こす予定を逃げに憧れを背かに振るぼ。Okay, la voz del cantante es potente, ¿eh? Uf. La canción me gusta. Este año no ganó solamente un opening, sino que también ganó una canción que es un himno para varias personas. Sí. Estoy hablando del Jinsu Owosa Sayo de Shingeki no Kyojin, una canción que para mí representa muy bien a la serie. Eso sí, buenísimo. Quería darle una pequeña mención honorífica a dos openings. El primero es el de Mahoutsukai no Yome, que es una canción muy bonita con una melodía y voz excelentes. Y el segundo es el opening 2 de Recreators, el cual tiene como compositor a Sawano y tiene un inicio y un drop que son realmente god, le sabe mucho este más la cámara, amigo. Le sabe muchísimo. Pero estoy de acuerdo. ¡No, la cámara! No, F. El 2018 fue otro año que también se me... Debí poner a cargar la cámara. Ya volví. Tuve un problema con la cámara que se me olvidó cargarla, entonces bueno. Ok, cosas que me pasan siempre con el tema de la cámara. Y siempre digo que lo voy a arreglar y siempre lo termino pasando de largo, pero bueno. Ahora sí, continuemos con esto, gente. El 2018 fue otro año que también se me complicó mucho. Mis opciones eran el opening de Steins Gate, el de Legends of the Galactic Heroes y el Dancing de Showa Mushi no Pedal. ¿Sí lo hemos visto? Y al final ¿sí, me quedé con Minari Star, el cual es el opening de Galactic Heroes. La verdad es complicado competir contra Sawano, ya que realmente hace que todo suene demasiado god. Yo no sé cómo lo hace, pero es que esta canción encaja perfectamente con el opening. Y para mí como que le ganó solamente por un poquitito a los otros dos openings que mencioné anteriormente. La canción está cool. No conozco el anime. ¿Sos de lo que se ve en una serie solamente por su opening? Porque para mí, este es uno de esos casos. El opening de Domestic Nakanojo fue uno de los que más explotó en el 2019, y me acuerdo que lo escuché en bucle la primera semana que lo vi. Si bien la animación del opening en sí no es la gran cosa, la canción me parece buenísima. Además de que me gustan mucho las canciones que usan como elemento de la lluvia, tratando de transmitir las emociones de sus personajes. Acá la verdad no hay punto medio. O te encanta esta canción, o la odias. Qué bonita guitarra. Uy. Me gusta, ¿eh? 2020. Casi se acaba esto, bueno, gente. Bueno. La verdad, para este año yo recapacité un poco. Había tres openings que tenía muy a la par. ¿Qué? Pero la realidad es la siguiente. ¿Jujutsu Kaisen opening 1? ¿Black Clover opening 10? No, amigos. Acá somos fanáticos del Besto Seinen. Aguante Kabushita, loco. Daddy Daddy Do es un tema súper adictivo y divertido. No podía esperar menos de una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos. Ah, vale, ya sé cuál. Y que sin duda esta tercera temporada va a ser buenísima. Sí, ya sé cuál es. Durante este año había unos temas que eran muy buenos. Teníamos el de Beastars, el de Komi-san, Beastars, el de JoJo's y también Komi-san, el segundo JoJo's de Jujutsu. Pero con el paso del tiempo, el que para mí definitivamente se convirtió en el mejor opening de este año es el de 86 o el de 86. Uy.
Para mí este opening logra transmitir un montón de sentimientos y emociones, cosa que me encanta. Y además cuando terminas de ver esta serie, como que le agarras mucho más cariño a este opening. Ni idea, pero yo creo que yo en mi situación si hubiera puesto el de Komi-san. Siento que este top se me hizo demasiado largo, pero bueno, ya estamos por terminar. Y eso que a ti no se te apagó la cámara. La verdad, de lo que va del año, es decir, de la temporada de invierno, no hay muchas canciones por destacar, salvo dos canciones en particular. La primera es el segundo opening de Usama Rankin, que al menos para mí es mucho mejor que el primero a nivel de ritmo de canción y animación. El otro es el de Kimetsu no Yaiba, pero bueno, decidí omitir esta canción porque salió durante los últimos días de diciembre. Y si bien ya está dentro de la temporada de invierno, no tengo ganas de ver algún comentario que diga: oh, Max, te equivocaste porque el opening salió en 2021, oh, sos un bobby. Así que nada, me quedo con el opening de Usama Rankin al menos de momento. O sea que todavía quedan muchos animes para estrenarse, como por ejemplo Spy Family y la tercera temporada de Kaguya-sama. ¡Oh, qué bonita guitarra! Siento que dije eso en el anterior. ¿De qué trata este opening? Me llama la atención, ¿eh? Lo quiero ver. Y eso es todo por hoy. Buah, la verdad pensé que el video iba a quedar más corto, pero se me hizo bastante más largo de lo que esperaba. Aún así, espero que hayan disfrutado del video. Si les gustó, me gustaría que me dejaran un like y que en los comentarios me pongan sus openings favoritos. Quiero empezar a hacer más contenido para este canal. No prometo nada porque estoy con poco tiempo por el trabajo, aunque me gustaría volver a hacer un par de directos en Twitch para ver anime o hablar de lo que sea. Así que bueno, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós. Vale. Me gustó. Me gustó bastante su top. Pero bueno, gente, déjenme su opinión abajo en los comentarios, ya saben. Así que, sin más que agregar, espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos, cuídense y bye bye.